Yo le quería hablar de mi salud. Mira que antes está mi, pero me lo voy a traer los papeles. Como dijo que iba a hacerse un. Ah, sí, ya fui, pero ay, ya hay malas noticias. Así. ¿Qué pasa con su? Ay, Dios, si no es una, es otra. Me llevo eso revocado. Pues me saqué del cambio que me dejaron, de la gran bendición que nos trajeron. ¿Cuándo fue? El fin de semana pasado, ¿verdad? Uh-huh. Yo me hice el ultrasonido. Hasta la factura pedí. Espérese, mi amor, ahorita voy. Pedí comprobante. Aquí en el San Carlos me lo fui a hacer porque iba a ir el lunes a entregar la cita. No. Y mi vesícula sí la tengo re mal, dice. Sí. Los doctores. ¿Pero qué? ¿No se lo operan o qué? Pues resulta que me tienen. Mamá, abre la puerta. Que me tienen que evaluar bien. Porque dice que yo, antes está mi otro examen que me dejaron, no me lo he ido a hacer porque no tengo efectivo para hacérmelo. Y además me cobran 55 solo por ese examen. ¿55 qué? Ajá, otra hematología ¿qué? Completa, ¿qué en es? Un laboratorio afuera. ¿Cuánto le cobran por él? 55, porque es por aparte. Quieren descartar de los resultados que me dio en el que me hicieron en el hospital porque me detectaron anemia y con anemia no me pueden operar. Y otras infecciones más, dice, o sea que tiene que ser un proceso para, porque dice el doctor, nosotros te podemos operar, pero fácilmente. ¿Sobre eso nos puede explicar? Ah, ese es el valor del ultrasonido, que cabal se me fue el cambio, 300 quetzales, acá está, pero no se mira muy bien. ¿Por dónde? Aquí, 300 quetzales exactos me costó. Ajá. Ahí en el San Carlos, aquí se pues, puede ver un cálculo, mira. Eso vale. El ultrasonido. Que sí, mi vesícula sí está bien dañada. Pues aquí dice que el hígado tiene forma y tamaño normal. La vesícula biliar es de forma y tamaño normal. La vesícula. El colecto tiene un diámetro normal. No se observan cálculos en su interior. La vena porta tiene diámetro normal. El páncreas no se visualizó. El vaso se aprecia de forma y tamaño en su cantidad normal. O sea que todo está normal. Ambos riñones de tamaño normal. No se demuestran conexiones extraabdominales y en las zonas reproductivas se demuestran patologías. Conclusiones. Colelitisis y el páncreas no se ve. O sea que aquí no se ve que, o no dice que tenga algo que. No, es que eso es lo de la vesícula. El doctor me dijo que la vesícula sí la tengo yo mal. Pues ahí dice normal, que está normal, dice. Vamos a ver. Sombra acústica posterior. Es que él me dijo que la vesícula sí la tengo mal, pero no me pueden operar por la anemia que yo presento. O sea, que lo que usted tiene es un calco. Ajá, el calco. Pero de aquí no dice nada de eso. Aquí solo dice que todo le salió normal, normal, normal. Todo, el vaso, el hígado, la vesícula, el páncreas, que fue lo que no se pudo. Por el gas que me ha por el gas intestinal que tiene ella, no se pudo ver el páncreas. Desde ahí dice, aquí dice que todo está normal. Ahora en la anemia, que usted dice, ¿cuál es ese examen? Hematología completa fuera del hospital, porque dice que el del hospital salió así. No, mamá, vaya a jugar. Pues esto es bien raro, al menos cuando nosotros hemos hecho, no nos han dado así, lo que son hojas más largas, donde bien especifica todo, ¿eh? Entonces aquí si no. ¿Eso es del hospital? Sí, una orden para que yo me lo haga afuera. ¿Ya que no se lo ha hecho? No, es porque no tengo dinero, vale 55 pero, y más pero, pasajes. ¿Por qué dice usted que tiene anemia entonces? Es que el doctor me lo dijo. Yo ya me había hecho un análisis en el hospital. ¿Se acuerdan de los dos que les mostré anteriormente? Uh-huh. Eran resultados que yo tenía que entregarle al cirujano. Entonces yo le mostré mi papelería completa y él la evaluó y me dijo, yo no entiendo por qué a tu edad presenté esta anemia y bajo peso, porque yo peso 112, bajo peso y de que así no me pueden operar con anemia. ¿Pero qué tanta es su anemia? No le pregunto. Eso es lo que va a descartar ese examen. Si depende de esto, entonces ya procede a la mi operación. ¿Sí? ¿Ahí a la par? ¿Sí?
Sí, así me dijeron, pero sí, mi vesícula sí está dañada, me dijo el cirujano, él fue el que me dijo eso, y entonces vine yo, me mandó para consulta interna. ¿Dónde está el carnet? Ya lo perdí. Aquí ve, me dejó cita y yo fui el lunes, regresé con él, y él fue el que me dejó este otro examen. ¿Cómo está? Recto, ¿eh? Aquí sí me da. No le recto. Es que va en orden, así como que. Riñón. Aquí está, aquí es. Ajá, ahí empieza el riñón derecho, el izquierdo, el vaso, el páncreas y la vesícula biliar, que es esta. Entonces, casi la mayoría está. Está bien de todo, está bien. Normal. Su hígado no. Ni está graso. No, el hígado está normal. Entonces, la vesícula tiene tamaño normal. Entonces, yo sé que cuando hay piedras, en la vesícula se pone más grande. Bueno, pero lo que usted quiere hacer es el otro examen para descartar. Si es anemia. Es que ellos me dijeron que por la anemia no me podían operar y por el bajo peso que yo tengo. O sea, por la anemia no la pueden operar. Ajá, porque sí. Tienen que hacerme evaluaciones, así me dijo el doctor. Yo pensé, yo según de una vez me iban a dar la cita con todo lo que yo le llevaba, pero no. No, es que no me tienen dijo, que tener anemia para una operación, sí, por eso se hacen los exámenes para ver, porque si es mucha anemia la tienen que tratar primero. Para poderla operar. Entonces, por eso quieren hacerme este otro análisis, otra hematología fuera del hospital para ver si sale sí, diferente. Sí, pues, para ver si no sale lo mismo. Entonces, eso fue lo que me dijo. Bueno, entonces, antes de despedir este video, pues ya vimos acá, pues, los exámenes y todo, pues, ahí sí. Ella quiere hacerse el último examen para ver, descartar qué. ¿Cómo se puede decir qué avanzada de anemia tiene? Ajá, quiere saber el doctor para poderle sacar los cálculos que ajá, tiene. Para poder sacar los cálculos que ella tiene. Ah, va, entonces, bueno, Chente, antes de despedir, yo que le pedimos a Dios, le damos gracias a Dios, va, y... Bueno, como escuchamos, va, y casi todos los exámenes están... bien, va, entonces, sí, pidámosle a Dios que esto salga bien, va, ¿por qué? Porque los riñones, todo está normal. Ah, entonces, pidámosle a Dios para que Dios haga la obra en usted, va, y este otro examen salga también bien, va, para la gloria de nuestro Señor, así que oramos en esta. Señor, te damos gracias, Dios Santo, por esta hermosa hora, Padre, en la cual nos permites estar, Dios Santo, aquí con esta familia, Padre, trayendo esta bendición, Señor, que la suscriptora ha enviado para ellos, Señor. Gracias, Dios Santo, por hacernos participantes de esta bendición hermosa, Padre. Gracias, Señor. Bendícele allá, Padre, donde ellos están. Protégelos, Dios Santo. Ayúdalos cada día, en todo momento que ellos te clamen, Señor. Oh, Dios, tu palabra dice que tus oídos están atentos a la oración de cada uno de tus hijos, Señor. En tus manos de amor te lo encomendamos, Padre. Bendice, oh, Dios, esta familia, Señor. Bendiga cada vida, Señor Dios Santo, y que ese regocijo siempre esté con ellos, Señor. Y ahora, Padre, hemos visto esos exámenes, Señor, y todo está bien, Señor. Padre, falta el otro, Señor, el cual pedimos tu bendición, Señor. Permite que también salga sin ninguna complicación, Señor, y en tu nombre hay poder, Señor, para descartar todo estorbo en la vida de ella, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. En tus manos de amor los encomendamos, Señor, también. Quédate aquí y te vas con nosotros, mi rey, para poder, Dios Santo, llegar sin ninguna novedad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces hemos llegado a un video más. Esperemos ya. Nuestro número de teléfono es +502 43 95 90 49 por cualquier información o duda. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros es un canal de bendiciones, que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y síganos por Facebook, que ahí aparecemos como Don Armando y Don Chente, para que sigamos llevando bendiciones. Dios los bendiga y hasta la próxima. Adiós. Gracias.